está hace 40 años en el mercado. Comenzó con el rubro gas, todo lo que sería la parte de distribución de gasoductos, de plantas reguladoras, de equipos para gas. Después llegó la etapa del GNC y también hicimos muchas estaciones de GNC. Después llegó la etapa de la distribución, digamos, de la privatización y la generación de las 8 distribuidoras y 2 transportadoras. Ahí MEIP, con nuevos procedimientos, se adaptó al nuevo mercado y trabajó para las distribuidoras y las exportadoras. Luego vino la etapa del 2001, la crisis, y después la oportunidad de la exportación. Y ahí comenzamos la exportación a Chile, a Perú, a Bolivia. También estuvimos en Brasil. Todo eso siempre elevando el nivel de calidad en cada paso. Ya en los últimos años incorporamos la parte de petróleo, trabajando para las petroleras, y últimamente incorporamos equipos que son sustitución de importaciones y fundamentalmente la parte de calentadores eléctricos. Básicamente, MEIP, todos los equipos que haya de la parte de gas, más la parte de petróleo en los equipos de calderería liviana, eso es lo que se dedica a MEIP. MEIP tiene los talleres en Villa Martelli, ahí tenemos el equipo de gente más importante y concentrada, que es la parte de fabricación, también tenemos la parte de ingeniería, la parte de calidad, y después la parte de obras, MEIP las hace donde el cliente lo requiera, o sea, Mendoza, Neuquén, Comodoro Rivadavia y todo el país, haciendo también plantas industriales, que es otro de los servicios que tiene MEIP. Bueno, los requerimientos de los clientes fundamentalmente son, en nuestro caso, equipos a medida. Nosotros trabajamos sobre la base de una ingeniería del cliente, pero terminamos haciendo la ingeniería de detalle, pero fundamentalmente lo que ellos ven como una de nuestras distinciones es que nos adaptamos a que el cliente elija su equipo o vea que nosotros dentro de la empresa podemos hacerle el equipo a medida, como en el caso de los calentadores, que por ahí Beatriz va a comentar específicamente. Sí, creo que ahí hemos desarrollado una tecnología que estamos a la vanguardia, porque es este tema hoy por hoy en Argentina, con un producto fabricado netamente acá en el nacional, con ingeniería propia y desde este, o sea, hecho a medida, movimiento tecnológico. Bueno, hoy por hoy vemos que con el precio del petróleo, las petroleras en general han bajado su ritmo de provisión, salvo el caso de YPF, que mantiene fuertemente, digamos, los proyectos. Si bien los demás productores tienen un precio sostén del petróleo, hay algunas empresas multinacionales que están a la espera de lo que va a pasar el año que viene. De afuera, yo creo, un poco. Sí. Bueno, si querés, Román, participa vos. Sí, yo quería comentar un poquito más el tema de calentadores eléctricos, ampliar un poquito más el tema. Es un proyecto que estamos trabajando hace 2 años para YPF. Son equipos, como comentó Beatriz, que los fabricamos 100% en nuestros talleres. Estamos trabajando ahora fuertemente con YPF para lo que es la boca de pozo, para batería. Estamos también para otras contratistas, estamos trabajando también los esquís de gas combustible, que se utiliza mucho en esas aplicaciones. Y bueno, sí, la verdad que la perspectiva que estamos viendo es buena, es favorable, sobre todo YPF, que está manteniendo el nivel de inversión. Por su lado, MEIP está con 2 o 3 desarrollos nuevos en la parte de gas y en la parte de petróleo como sustitución de importaciones. Y también estamos a las expectativas
de lo que viene, pero realmente lo tenemos ya en cartera como para desarrollar el próximo año. Bueno, la empresa tiene fundamentalmente la meta de seguir superando los costos, o sea, bajando costos, obteniendo mayor eficiencia, manteniendo el nivel de calidad y superarlo, si paso a paso lo podemos ir haciendo, que sería lo que fuimos haciendo en los últimos 10 años a pesar de al comienzo. Eso por un lado. Por otro lado, el criterio de MAPE de expansión en algunas divisiones y en algunos productos va a depender un poco del mercado, pero estamos dispuestos a hacerlo. Inclusive en la parte de calentadores tenemos dos o tres productos que muy bien sustituirían importaciones, volcándolos a la parte de hot oil y otros productos para calentamiento de tanque que ya Romón comentó. Una de las aplicaciones que estamos desarrollando con estos equipos es el calentamiento de tanque. Ya hemos hecho algunos proyectos, estamos asesorando a las empresas como alternativa, que el calentamiento eléctrico es un sistema seguro. Y una de las ventajas que estamos ofreciendo nosotros a los clientes es que los equipos los hacemos en función a las necesidades del cliente, nos adaptamos a las necesidades, lo vamos customizando los equipos, los tableros de control, a la necesidad de cada cliente, de cada yacimiento, de cada usuario, que esa es una de las principales ventajas, que si bien hay equipos que ya están estandarizados, pero si el cliente necesita agregar instrumentación, sacar, cambiarle características a los equipos, nos adaptamos fácilmente a esas necesidades y básicamente a todo lo que es la documentación, la ingeniería de detalles, estamos muy encima de los clientes. La diferencia es que normalmente las empresas antes compraban un equipo importado, estandarizado por el fabricante del equipo, y nosotros fabricamos un equipo estandarizado para las necesidades del cliente. Para cada pozo o cada zona petrolera, nosotros le hacemos el calentador a medida, como si fuera un traje a medida. Tenemos capacidad amplia para duplicar o triplicar la producción que tenemos ahora. Al contrario, este es un nicho que es pequeño, no es un nicho muy grande, se está desarrollando y nosotros podemos absorberlo perfectamente y resolviendo la importación de estos equipos, que son eliminar o sacar divisas del país y sacar mano de obra nosotros.